Queremos mostrar. Queremos oír. La crisis de la ley política chilena. Un medio para ti en todas las frecuencias. Esto es Chahual. Bueno, sean bienvenidos ya al nuevo episodio de Chahual Radio, el episodio número 20 de la temporada 2020. Desde que comenzamos en este nuevo contexto mediante entrevistas online y ya el capítulo 36 desde que comenzamos por allá el año pasado en el estudio de experimentación radial de la Universidad de Playa Ancha, ahí con nuestros compañeros. Mi nombre es Johan Saravena, les hablo desde Laguna Verde y hoy nos conectaremos por videollamada con nuestros invitados e invitadas como ya se nos ha hecho habitual. Esta semana fue una semana especial. Se cumplió un año desde el estallido social, uno que marcó la vida de todos los chilenos y chilenas, uno que abrió las puertas para colocar sobre la mesa las temáticas de las cuales necesitábamos hablar y que hoy nos tiene a puertas de un plebiscito constitucional. Y por eso también quería aprovechar el espacio para hacer mención de lo que fue la jornada de ayer, ya que ayer se cumplió un año desde que fui agredido por carabineros. Un año desde que un funcionario o funcionaria me disparó por la espalda cuando solo me encontraba con la cámara de Chahual. A un año sigo con secuelas, no puedo volver a tener una vida como la que tenía antes, pero lo que más me duele es que a un año no hubo justicia, las cámaras de seguridad no funcionaron, no se dieron los nombres de los involucrados esa jornada, no hubo interés por parte de la PDI de investigar, y Fiscalía solo quiso cerrar. Eso duele, duele muchísimo, el tener claro que nunca sabré el nombre de mi agresor o agresora, y que todo va a quedar en total impunidad. Pero eso solo da más fuerza para seguir en la senda del cambio, para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir hechos así, en donde los poderosos viven impunemente mientras juegan con la vida de las personas. Y esto también da aún más fuerza para convertir a Chahual en un medio para darle voz a los que no tienen voz. Quizás no obtuve justicia ahora, pero sé que vamos por el camino correcto para que algún día sí exista una verdadera justicia. Y bueno, antes de entrar en conversación, quisiera sumar a pantalla a nuestro panelista, a nuestro director, a mi compañero de Chahual y compañero de universidad, Daniel Vergara. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo va en este ya a un año del estallido social? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por tu invitación. Como siempre, los programas habituales a puerta ya de este plebiscito de este domingo. Así que bastante ansioso. Espero que hayan visto la franja. Cada uno debe tener su opinión respecto al tema, si se abordó bien, si se abordó mal. Que se hayan informado, que sepan muy bien lo que vayan a votar y que tengan la certeza de por qué lo están haciendo, que es lo más importante, no votar a ciegas, y sepan que esto es un momento bastante histórico que seguramente no se repita en muchísimo, muchísimo tiempo. Así que en ese sentido estoy bastante ansioso, estoy contento, y esperar de que se haga de la mejor manera y que no haya mayores incidentes. Sí, yo creo que va a ser un proceso histórico que nos tocó la suerte de vivirlo. También fuimos testigos privilegiados, digamos, de lo que fue el estallido social. Estuvimos en la calle, bueno, tu misma foto de perfil lo demuestra, estuviste ahí de reportero, como con el periodista chico,
ahí también para que revisen su Instagram y su Facebook, el periodista chico, ahí pueden ver todas las fotos que sacó Daniel durante las manifestaciones del año pasado y la represión que se vivió esos días. Así que ahí también dejamos invitado para que accedan allá a las redes sociales de Daniel. Y bueno, Daniel, te cuento que hoy vamos a conocer la labor del Comité de Salud, la CIE de Peñuelas, y lo que han estado realizando durante tiempos de pandemia. Bueno, yo ahí a uno de sus integrantes lo conozco muy bien y lo tengo ahí en redes sociales, así que he estado muy atento a sus redes, he visto sus fotos, sus videos constantemente, la enorme labor que ellos han estado realizando. Así que vamos a invitar a pantalla a Loreto Garay, secretaria, Luisa Hernández, tesorera, Edgar Eldrech, presidente, y Juanita Valenzuela y Carmen Romero, que son socias de la organización. Primero preguntarle, bueno, ahí como pueden ver están todos reunidos ahí, todos ahí juntos, preguntarle cómo han estado en este contexto de pandemia, cómo han vivido esta nueva situación. Así que primero, a ver, preguntémosle a Loreto, ¿cómo has estado? Hola. Nosotros, bueno, hemos estado trabajando, hemos tenido harto trabajo con el tema del Comité de Salud, en la olla común, en retirar los remedios, en sanitizar. Hemos hecho un buen equipo aquí con todos mis compañeros y faltan otros que nos ayudan también en temas de la labor de sanitizar y de la olla común. Y en tiempo de pandemia Buenísimo. hemos tratado de hacer lo que más podemos para ayudar a nuestra comunidad. Buenísimo. Bueno, ahí también para ir conociéndolos, para que sepamos ahí quién es quién, ahí como hicimos en la presentación, quizás no todos lo conocen, así que ahora preguntarle a Luisa cómo ha estado en este contexto. Muy bien, gracias por la invitación. Yo soy la presidenta del Club Adulto Mayor, la Reina del Hogar, en la cual estamos haciendo la olla común. Es una sede pequeña, pero haciendo esta gran obra. Genial, genial. Bueno, la misma pregunta para Juanita. ¿Cómo ha estado en todo este nuevo contexto de vida en que estamos viendo? Buenas noches, gusto saludarte. Bueno, para nosotros de trabajar en esta actividad social, por lo menos lo personal, es muy gratificante. Me ha ayudado a crecer en muchas cosas, en muchos aspectos espirituales, más que nada en la parte social. Y trabajar con un equipo que es muy idóneo. Nos compactamos bastante bien, cada uno sabe sus funciones, trabajamos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y lo más importante, que formamos un equipo humano muy afiatado, muy solidario entre nosotros mismos también para poder ayudar a los demás. Me siento pero súper Bien. feliz de estar realizando. Buenísimo. Bueno, la misma pregunta para Carmen, ¿cómo ha estado? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Bien, aquí con hartas ganas de seguir trabajando en esta obra, que fuimos invitadas por esta parejita súper esforzada que tenemos acá. Es muy gratificante trabajar para esta olla común, como dijeron mis compañeras, con harto esfuerzo, pero con harto cariño, con harto ganas de poder servir al prójimo. Y ojalá se pueda extender en el tiempo, tal vez no con la olla común, pero sino ayudando a nuestros vecinos en otras cosas. Hay tantas cosas por hacer en nuestra comunidad, tanto trabajo que nos queda por hacer. Yo estoy orgullosa de estar acá y estar con este grupo de personas que son geniales a todas. Y estoy contenta, ¿no? Y esta pandemia, solamente esperando que pase de una vez por todas y que nos deje libres, de tener la libertad de poder hacer lo que queramos, como antes. Ay, Buenísimo. yo lo he hecho de menos. Mi libertad. Sí, ha sido todo muy complejo. Y bueno, preguntarle a Edgar, que yo creo que Edgar ya es casi un panelista habitual de Chagual, lo hemos tenido en varios programas ya. Así que ahí preguntarte, Edgar, ¿cómo ha estado? Bueno, primeramente agradecer a Chagual Radio por esta invitación de estar con Loreto, Luisa, Carmen, Juanita,
también podría haber estado hoy día y estar acá con nosotros igual, de igual manera, Guillermo, Rocío, no sé si me, somos 10, Sí, Cati, somos 10 personas que estamos trabajando en la vía común comunitaria, pero más allá de eso, también como decía Loreto, nuestra secretaria, con respecto al tema de retirar los remedios, esta semana se hizo la primera operativo donde se entregaron los remedios directamente desde la sede de nuestras adultas mayores a 16 beneficiarias, beneficiarios. Y bueno, primeramente, antes que todo de hablar del tema del Comité de Salud, agradecer a ti, a Johanna Aravena, por el trabajo que has desplegado durante todo este tiempo. Yo estuve, y estuviste también tú, y siempre has estado con nosotros de esta comunidad pequeña, pero con gran motivación, con gran cariño, que hemos sacado adelante a nuestra población de Cumbre de Placilla, con respecto al tema de los problemas de vivienda, cuando estuve en la Junta de Vecinos. Solidarizar contigo también por lo que te pasó hace un año atrás y que esperamos que tengamos justicia, porque tú eres un joven, hoy día estás estudiando periodismo y estás también comunicando lo que estamos haciendo desde diferentes lugares de nuestro Valparaíso y de otros lugares de Chile, quizás. Entonces, eso es súper valioso y nosotros hoy día estamos acá, los cinco, representando el Ministerio de Salud, a nuestra comunidad y parte también de lo que el despliegue que hay territorial con respecto a la unidad social de Placilla y Peñuela, que son básicamente 100 personas, entre dirigentes, vecinos y vecinas, que están dando su tiempo, su vida, para poder tener un bienestar social como corresponde, y eso es súper valioso. Estos momentos que son históricos para nuestras vidas, para nuestro Chile, para nuestro pueblo, sin duda, también a nosotros nos ha hecho más, ser más humanizado con respecto a las problemáticas que teníamos. No, antes no nos pescábamos nadie, porque nos decían todo el rato en la tele, no te juntís con este, no te juntís con este otro, porque a lo mejor es ladrón o qué cosa. Pero sin duda que este trabajo que hemos desarrollado en el Comité de Salud, si no fuera por estas personas, yo créeme que no estaría acá. Yo, más allá de que sea Edgar, que sea un dirigente más conocido, menos conocido, al fin y al cabo da lo mismo. Uno tiene que seguir con la misma pasión, con la misma humildad, con el mismo tesón, con el mismo cariño para su pueblo, para su gente, para su entorno. Y yo le agradezco de verdad a través de Loreto, de Luisa, de Juanita y de Carmen, el poder también contribuir y creer en este trabajo que estamos realizando, porque no es fácil, pero sí es muy potente en términos de lo que viene hacia adelante, tanto para nuestra comunidad como para nuestro Chile. Bueno, primero agradecerte, Edgar, por tus palabras. Bueno, tú nos conocemos hace años, así que en verdad he estado a disposición a colaborar en lo que ustedes necesiten en su comunidad. Y también sé que tú también siempre estás ahí a disposición para colaborar en nuestros proyectos, así que en verdad se agradece enormemente. Bueno, ahí vemos que ahí Ernesto Molina nos mandó un saludito. Ernesto es nuestro flamante nuevo reportero de Chagual, que ahí nos está mandando noticias todos los días para alimentar ahora nuestra rama noticiosa que estamos ahí trabajando en la región, así que hay un gran saludo para Ernesto. Y bueno, empezando ya la entrevista y las preguntas, empezar desde el inicio, ¿cómo nace el interés por formar esta organización? ¿Cuándo fue eso? ¿Quiénes fueron parte de este proceso de nacimiento de la organización Comité de Salud? Bueno, la organización se pensó primero por acercar el CEFAM a la comunidad, porque como tú sabes, nosotros estamos en el lado de Placilla Oriente. Entonces, estamos alejados del consultorio. Entonces, la idea era tener un SECOF, que es como un mini consultorio para la entrega de remedios, para algunas atenciones del niño, entrega de leche, que es lo que más ellos hacen. Entonces, esa fue como la idea de formar el Comité de Salud. Pasar, todavía tú sabes toda la burocracia que hay para todas las cosas aquí, ni siquiera el SAR que estuvo ya aprobado en Placilla de Peñuelas, que lo van a modificar, o sea, el consultorio que lo van a agrandar y lo van a construir en otro lado que en el paño 1,
todavía eso no hay ni una piedra ahí. Entonces, nosotros igual seguiremos luchando para tener en un futuro próximo algo que se acerque al tema de la salud aquí. Eso fue, así nació el Comité de Salud. Y después hemos hecho otras actividades, cosas con los niños, con los adultos mayores, charlas. Eso más o menos, ¿cierto? Sí. Sí, mira, complementando lo que decía Loreto, este Comité de Salud nace el 9 de marzo del 2018 por esa necesidad que tenemos acá en Placilla Nuevo. No, nosotros no estamos trabajando solamente para nuestra comunidad, siempre hemos sido súper inclusivos con el resto de Placilla Nuevo, y hemos trabajado incansablemente con los dirigentes de Placilla Oriente, que en este caso nuestra presidenta Anita Silva, que es la presidenta del Consejo de Salud de Placilla, y del cual, si bien hemos estado trabajando en todos estos meses, del 2018 en adelante, bueno, cuando llegó este imponderable, ¿no es cierto?, para todos y todas, no solamente aquí en Chile, sino que en todo el mundo con el tema de la pandemia, logramos afectarlo de tal manera que empezamos a ver cómo podíamos apoyar primeramente a nuestros adultos mayores con el tema de retirar los remedios, pero también a las madres con respecto a los alimentos que tienen que tener para su hijo. Y en eso ha estado trabajando básicamente Loreto, y acá también es donde surgió desde el 13 de junio el tema de la olla común, y en donde para nosotros de verdad que ha sido una persona bastante importante y clave, y no porque está acá al lado mío, Juanita Valenzuela Salinas, dado de que ella es como nuestra master chef de la cocina, y como te decía antes, son pocos los espacios que tenemos nosotros para dar cuenta a nuestra comunidad y a todos los que nos están viendo hoy día en Chahual Radio, desde todas las plataformas, para hablar de lo que se está realizando en estas comunidades, que son temas súper potentes. Así que ahí dejaría a Juanita que diera cuenta del trabajo que se ha estado realizando en términos de la olla comunitaria. Cabe destacar que son 100 raciones los días sábados. No tenemos más capacidad por temas de espacio de la sede, por temas de porque tenemos que trabajar toda la semana. El Comité de Salud está trabajando en las áreas que decía delante Loreto, que es el tema de retirar los remedios, hacer una plan de sanitización una vez a la semana, en 19 blogs. Estamos también en un proceso de un plan de mejoramiento de la vivienda, que fue una lucha de 6, 7 años, en donde tú también estuviste presente en la última oportunidad, que fue el 4 de octubre del 2019. Y bueno, también realzar el trabajo de la señora Luisa con respecto a sus adultos mayores y adultos mayores que han estado trabajando incansablemente. Hoy día ellos no pueden salir, nosotros tenemos que ir donde ellos. Los que somos un poco más jóvenes tenemos que estar al lado de nuestros adultos mayores, tenemos que estar al lado de nuestros niños, de las mamás. Y bueno, y que también acá, como ha estado participando tanto Carmen Romero como su hija Rocío, y los demás que participamos en esto, de verdad que ha sido una labor muy, muy, para mí, muy importante en mi vida. Aquí delante de todos lo digo y se lo he dicho siempre, a lo mejor soy muy repetitivo, pero sí tengo que decir que son gran importante para la vida de uno. También que la dirigenta, como queremos llamarla, amiga, le han dado valor, le han dado realce que corresponde a este trabajo, y creo que eso es súper importante decirlo mil veces, aunque me canse. ¿Por qué? Porque en muchas comunidades no existe a lo mejor ese afiatamiento, esa comunicación, esa amistad, esa complicidad para poder generar un bienestar social para el otro. Ahí, Daniel, si quieres hacer alguna pregunta. Sí, a mí me gustaría preguntar cuáles son las metas o los objetivos que le gustaría conseguir en este comité de salud. Ahí sí pudiera responder Juanita, como mencionaba, que tenía gran interés en esta organización. Buenas tardes, buenas noches, disculpa. Mira, la pregunta que tú haces realmente es para nosotros
se podemos soslayar muchas cosas que son necesidades importantes. ¿Cuáles son las metas? Poder lograr que objetivos principales, que es la atención, que ser considerado y respetado en este sector, porque estamos muy, muy abandonados, muy de muy tras mano de todo. El Comité de Salud se origina más que nada por esa necesidad de poder ayudar a la comunidad, no solamente, como dice Edgar, a nosotros, sino que a todo lo que es el nuevo Placilla, el cual, por razones que aún no comprendo, ni voy a entender, ni aunque me lo expliquen con ovejita ni manzanita, voy a entender por qué están abandonados de los, digamos, de las personas responsables de todo lo que es Placilla. Hay una clasificación, la cual no me es grata, de poder muchas veces sentirse discriminada como en este sector. Por lo mismo, Edgar, incentivado a raíz de las mismas circunstancias que hemos tenido, junto con Loreto, empezaron a trabajar en esta área. Los objetivos de ellos son poder darnos las ayudas, las necesidades a muchos de los otros vecinos que necesitan, que muchas veces los recursos, la salud y muchos factores no les permiten acercarse, en este caso a CEFAN o al otro sector, donde hay más, es más amplio el poder vivir con más comodidad, lo que no es acá. El objetivo principal, en este caso yo me voy a referir a lo que estamos viviendo, a lo que me toca hacer, con lo cual lo hago con mucho cariño, que es la olla común. El objetivo es poder seguir haciéndolo, es poder seguir ayudando a los vecinos que están pasándola mal, el poder brindarle, aunque sea una vez a la semana, un apoyo económico, que lo que significa el tener que parar una olla diariamente, el poder darle alimento a sus hijos, que es lo más importante. Eso es un sacrificio que se está haciendo. Digo sacrificio porque lo es. No porque estemos trabajando, no porque tengamos que dedicarle tiempo, sino que es un sacrificio porque muchas veces los recursos que tenemos no nos alcanzan. Es cierto, recibimos, no hay que ser mal agradecidos. Hemos recibido apoyo en este último tiempo, este último mes, de la, ¿cómo se llama? De la delegación municipal, sí, de muchas provisiones. Pero hay muchas cosas, por darte una seña, tenemos harto fideo, harto tallarines, harto arroz, harto legumbre, pero no tenemos productos carnos. Si yo no saco nada con darle solamente arroz, ¿arroz con qué? No sé si me entienden. Aquí nosotros tenemos que a veces desembolsar, y discúlpame la honestidad o quizás un poco majadera, decir que tenemos que sacar de nuestros propios bolsillos para poder comprar una caja de pollo, para poder comprar carne, o tenemos que hacer rifas por dentro de esta comunidad que gracias a Dios nos apoya para poder mantener la sanitización, lo que es ir a buscar los remedios, poder parar la olla en la parte de tener que comprar lo que es más importante. Toda la semana se gasta un promedio de casi entre 20 a 25 mil pesos, que son comprar los productos de verdura, las carnes y cosas que van faltando para poder tener y dar una calidad, de muy buena calidad de alimento, no dar cualquier cosa. O sea, ahí la olla común es una olla de casa, una olla que tú te sientas a la mesa y estás comiendo una comida de casa, no de un restaurante, no que te echen cualquier cosa, que esté, no, todo es fresco, todo es del día y todo se hace en el momento. Y lo que queda, ojalá nunca quede nada, que siempre alcanza para todos. Es una olla multiplicada muchas veces. Pero el objetivo, tanto de Edgar, de todos los que pertenecemos a este comité, gracias a Dios que se ha formado, es poder seguir trabajando. Y ojalá con los mejores recursos, con los mejores ayudas y con el amor que se está haciendo hasta ahora. Eso es lo que te puedo decir de mi parte. Yo quisiera hacer como énfasis en algo que usted mencionaba. Y bueno, ahí aprovechando le pregunto a Carmen respecto a cómo es el recibimiento por parte de la comunidad, por parte de los vecinos. ¿Ellos participan, se integran? Porque digamos, en base a todas estas conversaciones, que todas estas entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos 2 años, siempre encontramos de que lamentablemente el tejido social en Chile está muy desgarrado,
Muchas veces hay comunidades donde como que se desconfían de las organizaciones sociales, se desconfían del dirigente, o son reacios, son más activos con la crítica, más que con proponer digamos, soluciones. Entonces, ¿cómo ha sido la reacción por parte de la comunidad con la organización de ustedes? ¿Participan? ¿Son activamente, digamos, colaboradores con ustedes? Sí, fíjate que sí. Tenemos bastante buena recepción con respecto a las necesidades que de repente a lo mejor nos puede faltar algo para la olla. Se pide una cooperación y los vecinos nos cooperan. Están contentos con lo que nosotros estamos haciendo. Si bien es cierto, nosotros no estamos esperando que nos agradezcan todo lo que lo hagamos, pero en nuestros vecinos hay una cuota de agradecimiento por lo que nosotros estamos ayudando, como dice Juanita, la olla el día sábado. Sí, fíjate, tenemos buena recepción con respecto a nuestros vecinos. Y si bien es cierto, nosotros somos un grupo de APP de 11 personas. Sí. Somos un grupo bien compactado, digamos que nosotros nos hemos afiatado bien, nosotros sabemos hacer la pega. Tú pelas las papas, tú cortas la cebolla, alguna cosa así, por decirte algo, ¿cachai? Pero en cuanto a que tengamos alguna vez alguna carencia, que falte algo, nosotros pedimos cooperación a nuestros vecinos y ellos están ahí, cooperándonos, ayudando. Y siempre ahí apoyándonos a nosotros. Y eso es súper bueno para nosotros, porque nos insta a seguir adelante y nos da a saber de que lo que estamos haciendo está bien o está correcto, ¿cachai? Eso te podría decir. Ahí, Daniel. Sí, como mencionaba, ha recibido bastante apoyo por parte de los vecinos también, y que también ha salido de su propio bolsillo para sostener estas actividades tan importantes. Me gustaría saber si han recibido apoyo o financiamiento de alguna manera por parte de las autoridades, ya sean locales o directamente del gobierno. Ya, solamente lo que se ha recibido ha sido víveres por parte del municipio, que eso viene del gobierno central. Nosotros estamos a un proyecto del municipio, pero tienen que bajar los dineros de la gobernación, que son platas del gobierno regional, de los consejeros regionales, pero que todavía lamentablemente la intendencia, en este caso el intendente Martínez, acá también le hacemos el llamado a que no se ponga la mano en el corazón, porque la plata no es de él, es la plata de todos los chilenos, es para que de verdad esa plata la restituya, porque son proyectos que están, esto no va a parar el tema de la olla común, no solamente aquí, sino que son 200 ollas comunes que estamos en Valparaíso y estamos dependiendo de aquello, como bien decía Juanita. Nosotros tenemos todas las ganas, toda la voluntad, todo el amor y el cariño por nuestros vecinos y vecinas, pero faltan los productos cárneos, faltan las verduras, están las legumbres, están los arroz, están los otros, y de verdad que también somos súper conscientes que más allá de que nuestros vecinos nos apoyen, ¿no es cierto?, que son 304 familias donde vivimos nosotros, en Cumbre de Placilla, sí también ellos tienen que abordar sus temas propios de sus propias necesidades. Por lo tanto, acá, de verdad, que ha estado más el municipio, a través de la alcaldía ciudadana y a través de la delegación municipal, pero no hemos tenido ninguna recepción o llamada por teléfono o lo que fuese respecto al tema de lo que es el gobierno regional, tanto de la intendencia y de la gobernación. Más aún, nosotros hoy día tuvimos, o sea, hoy día del 17 de julio fuimos a dejar un documento con Loreto como secretaria de nuestro comité por la movilidad había en Presidio Oriente y todavía no tenemos respuesta. Entonces, de verdad que es muy desmotivante. Y ahí también apelo lo que decía Juanita. Es desmotivante para uno como dirigente, como ciudadano, como persona, como chileno, en que están abandonados, no solamente aquí en Placilla de Peñuela, sino que entendemos que todo Chile está abandonado y por eso estamos hoy día en esta perspectiva. Nosotros no nos congraciamos con tener una olla común. Eso no debiese ser. Eso nunca debiese haber llegado a este punto, ¿no es cierto? Como también el tema del 10%, nosotros no tendríamos que haber entregado el 10%.
Hoy día hay tantas familias que están sufriendo por el tema de que no le llegó el IFE, que no le llegó esto, que no le llegó esto otro, y seguimos viendo la desigualdad y el abuso que tiene este sistema. Así que nosotros, a través de este medio también, gracias a ustedes, apelar a que las autoridades gubernamentales de esta región de Valparaíso, si se creen seres humanos como corresponde, buenas personas, como decía el ministro Mañanitis, con el coronavirus, ¿no es cierto?, que se pongan en los zapatos del otro. Aquí en este momento, más allá de los miramientos que tengamos, de lo que pretendamos nosotros para el día de mañana, nosotros somos chilenos y tenemos que cuidarnos todos y todas. Y tú cuando estás en la administración pública, es tu deber cuidar al otro. Porque si no, ¿para qué presentarte candidato? Así de simple. Nosotros hoy día estamos cubriendo una necesidad en varios aspectos, como decíamos recién, y nosotros somos responsables de nuestros vecinos. Fíjate que hoy día a nosotros nos da también gran orgullo que hemos tenido 5 casos de coronavirus y acá los vecinos nunca han discriminado a nadie. Al contrario, los vecinos se han puesto la camiseta por sus vecinos, indistintamente que le haya caído mal, que le haya caído bien en su momento, da lo mismo. Y los vecinos mismos juntamos canastas familiares y le íbamos a dejar a nuestros vecinos. Si no tenía quien le fuera a comprar, nosotros mismos le vamos a comprar. Entonces, estamos creando una nueva comunidad acá. Yo siempre he dicho, Johan, que este es nuestro pequeño país que se llama Cumbre Brasilia. Me siento orgulloso de estar acá, tanto con ella, como también de yo formar parte de este trabajo, que es precioso para mí, que es una vocación social, y estar con estas personas que son maravillosas. Y dar el espacio a ustedes para que ellos todos comprendan y que todos tenemos un valor acá en este Chile. Y que todos también tenemos un tesoro muy importante en toda nuestra comunidad. Entonces, eso es lo que nos está llamando hoy día la pandemia. Esta es la gran oportunidad para saber quiénes somos y para dónde vamos y qué queremos. Bueno, antes de continuar la entrevista, ya vamos en la mitad, ya vamos en 30 minutos, se pasa muy rápido el tiempo. Quisiéramos hacer mención de las redes sociales para la gente que nos está viendo, para que nos sigan, nos pueden seguir en Facebook. ¿Sí? ¿Te estaban llamando, parece, o no, Edgar? Sí, me estaban llamando. Porque... bueno, sí, hagamos la mención. Sí, recordad que en Facebook nos pueden seguir como Chagual, donde vamos en vivo con nuestros programas. Estamos teniendo programas de lunes a domingo. Este martes se dio la inauguración de nuestro programa de música, así que pronto se van a venir algunos nuevos proyectos para que estén atentos. Así que en Facebook como Chagual. En YouTube estamos como Chagual TV, pero estamos también ocupando como un segundo canal, que es Chagual TV Deporte, que todavía tenemos castigado el canal oficial de YouTube. Ahí también vamos en vivo y también pueden encontrar todos los videos de todos nuestros programas desde el año pasado. Ahí hay cientos de videos, diferentes temáticas, diferentes conversaciones, diferentes invitados, así que todos los pueden encontrar en YouTube. En Twitter nos pueden encontrar como Chagual Digital, en donde ya es nuestra tercera señal, donde vamos saliendo en vivo. Ahí también estamos saliendo en vivo en Twitter, Chagual Digital. Y además, hace poco ahí ya debutó nuestro reportero Ernesto Molina, al que le mandamos un saludo, pero se lo volvemos a reiterar, que es nuestro reportero en terreno, nos envía noticias, digamos, a cada momento de lo que está ocurriendo en la región. Así que ahí nos pueden seguir en Twitter como en Instagram, también Chagual Digital. También nos estamos preparando para que ya sea oficialmente nuestra cuarta señal en vivo. Yo creo que mucha gente quiere que empecemos ya a transmitir por Instagram, porque hay muchos que se encuentran en esa plataforma. Así que esperemos pronto ya tener todo lo técnico solucionado, podamos salir en vivo también y salgamos por 4 plataformas al mismo tiempo. En Spotify nos pueden encontrar como Chagual Radio, donde también están los programas de Chagual Radio. Tenemos los programas ahí de todos los entrevistados. Para los que quizás no tienen suficientes datos para ver videos, pueden encontrar ahí en Spotify los audios de las entrevistas que hemos realizado. Y en Twitch también nos pueden encontrar como Chagual Digital. Ahí estamos, ahí hace poco hicimos un torneo de FIFA con la Asociación Pedro Aguirre Cerda.
y esperamos prontamente empezar a generar más contenido ahí para las nuevas generaciones, específicamente que son los que más utilizan esta plataforma, los adolescentes, los niños. Ahí vamos a tratar de empezar a generar más contenido en Twitch. Y bueno, el único que nos está faltando es TikTok, pero ahí todavía nos animan los chiquillos, los demás compañeros, para que lancemos el TikTok de Chagual, pero ahí pronto vamos a inaugurarlo. Y bueno, ya pasando al siguiente bloque, no sé si ya contestaste el teléfono, porque parece que te están llamando, porque ahí cuando te llamaron se bajó el volumen, pero te escuchamos igual, así que no hay problema. Ahora, hablando más como en el contexto de, como tú hablabas de un proyecto, hace unos días me hablabas de este proyecto que querían presentar, lo habían presentado en fondo. ¿Tienen más proyectos en mente como para formular, pensando en quizá el próximo año, ya cuando ya se puedan volver a realizar proyectos? ¿Tienen alguno en mente? Mira, por de pronto nosotros concursamos al proyecto que se llama Respuesta Comunitaria, que me lo mandó y que hemos estado trabajando súper bien con, y gracias a aquello también públicamente con Daniel Parragués, que es encargado social de participación del CEFAN, y junto con todos los trabajadores del CEFAN de la salud y junto a la directora Claudia Vinimelli. Entonces este proyecto, la característica que tiene es poder aportar y afrontar de la mejor manera posible el tema del COVID-19 justamente en el perfil que nosotros estamos trabajando. Y este 28 de octubre vamos a saber si vamos a poder ganarlo, pero no obstante aquello, también es un aprendizaje para poder también nosotros trabajar de mejor manera. Y bueno, y este fin de semana vamos a estar también a un proyecto de Chelquita que también va en esa misma dinámica, y que en adelante optar a los más proyectos posibles, porque si bien nosotros iniciamos este proceso y este camino como Comité de Salud de Cumbre de Placilla, no era tan importante para nosotros el tema de los proyectos. Sí, llegar a generar, sí, este gran proyecto como el Centro de Salud y Comunitario Familiar, el SECOF, que es de larga data, pero que sin duda de aquí en adelante con este grupo de trabajo que ya está y va a seguir trabajando más unidos que nunca, por supuesto proyectar otro proyecto en adelante ya el 2021 y todo lo que tenga que venir en adelante. Así que es súper importante también el ir afiatándonos nosotros, el tener la claridad y también los conocimientos que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Aquí no es necesario tener un cartón, sino tener la voluntad de hacer las cosas, tener la vocación, tener la convicción, tener la fuerza y tener todas las ganas, ¿no es cierto?, para poder seguir apoyándonos nosotros mismos como personas, a nuestra familia y por ende a nuestro entorno. Buenísimo. Daniel. Sí, a mí me gustaría preguntar ¿cómo se tuvieron que adecuar a este nuevo contexto de pandemia? ¿Qué medidas implementaron para seguir esa labor, ya sean medidas sanitarias, el tema de distanciamiento, el tema de la sanitización, perdón? Ahí sí nos podría comentar, Loreto, ¿qué medidas tuvieron que implementar? Lo primero que hicimos, parece, fue la sanitización, porque empezó este tema del COVID, dijimos, pucha, ¿qué vamos a hacer para protegernos, para ayudar a nuestra comunidad? Entonces nos pedimos un apoyo a todos los vecinos, la mayoría nos cooperó con 1.000 pesos y nos compramos las pulverizadores, dos pulverizadores, y fuimos a comprar amonio y empezamos a sanitizar una vez a la semana. Eso fue lo primero que hicimos, lo hacía Edgar y yo, después tuvimos a don Claudio, a Cristian, ahora Guillermo, otro vecino, don Juan Cerda también nos ayudó en una oportunidad. Entonces, eso fue lo primero que hicimos como para proteger. Y también darle la indicación a los vecinos, el uso de mascarilla,
el distanciamiento aquí afuera. Y después fuimos con la idea de los remedios. Pucha, los abuelitos no pueden salir. La señora Luisa, que es la presidenta del adulto mayor, nos dio más o menos los abuelitos que habían aquí en la comunidad. Nos contactamos con ellos, le dijimos que nosotros le podíamos buscar sus remedios, estaban súper agradecidos. Y eso lo hemos hecho hasta ahora. Y después fue el tema de la olla común, ¿cierto? El 13 de junio. El 13 de junio empezamos con la olla. Y con todas las medidas sanitarias, tenemos dos equipos, uno que el viernes prepara, deja las cosas picadas, y el otro que está el día sábado para cocinar y entregar. Eso más o menos. Sí. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Luisa. Respecto a cómo estamos hablando en este contexto de pandemia, según su percepción, ¿cuánto cree que nos falta aún para que volvamos a una, entre comillas, normalidad? ¿Lo ves cercano, lejano, con esta pasando de fase 1, fase 2, fase 3, ya uno como que uno se va perdiendo? ¿Cuánto cree que nos falta o todavía estamos muy lejos de ver como una salida a todo este contexto de pandemia? Para mí, personal y comunitaria, yo digo que falta mucho. Porque recién estamos en la fase 2 y también hay muchos contagiados, hay muchas personas que han fallecido, conocidos míos, han fallecido jóvenes. Y otra cosa es que ahora las personas salen sin mascarilla, entonces están propensas a un contagio y no lo quieren entender. Porque la gente no cree, a mí me da la impresión de que no creen esto, que es una mentira o que es algo que no es real. Y yo lo comencé, yo he sabido de gente con ingenio que ha muerto de COVID. Y Bastante además preocupante que esto. los adultos, sí, los adultos que no, por ejemplo, los adultos de mi club, no pueden salir, ya están muy estresados. Y lo único que me dicen, ¿y cuándo? ¿Y cuándo nos vamos a juntar? ¿Y cuándo nos vamos a juntar? Y según lo que estuve escuchando, que en la etapa 5, y no sé cuándo va a ser esto, recién nos vamos a poder juntar. Así que por lo menos tenemos para mucho. Bueno, yo que me intereso bastante en el tema de la ciencia y de la salud, sobre todo ahora con el contexto de pandemia, está bastante difícil la cosa. Ya el director general de la OMS prácticamente anunció hace ya en julio que esto ya no se va a detener. O sea, lo dijo con un pesimismo bastante preocupante y el llamado a la atención a las autoridades que tardaron bastante, que no consiguen unir fuerza, que están bastante divididos, los egoísmos políticos también un factor bastante importante en esto. Así que a mí me gustaría preguntarle en esa línea a Carmen si de verdad va a haber un cambio en la mentalidad de la ciudadanía, porque ya lo vimos con la clase política. ¿Cree usted, Carmen, que esto va a cambiar al menos en la ciudadanía o simplemente vamos a estar en una constante incertidumbre de lo que va a pasar? ¿Sabes qué? Yo creo que no. Yo creo que no. Nosotros, o sea, yo, mira, yo soy una persona grande ya. Yo soy la que todavía salgo a la calle y se me olvida la mascarilla. Es por un. Bueno, me estoy disculpando, pero se me olvida, ¿cachai? Pero ahora sí la tengo. Aquí está, ¿cachai? Entonces, es una cosa. Por ejemplo, yo salgo de mi casa a comprar y para comprar tengo que llevar mi mascarilla y se me olvida, ¿cachai? Entonces, así como. Hay personas como yo, cierta manera irresponsable, porque también soy responsable en esto. Hay muchas personas más que simplemente no lo hacen, porque se ahogan, porque no se pueden maquillar, porque no está con el outfit, ¿cachai? Pero yo creo que esto realmente así como vamos, No, Daniel. Daniel, así como vamos, yo creo que vamos de mal en peor, porque estamos ahora en esta fase que para mí, que yo no quería que empezáramos,
porque en realidad me aterra salir a balcón, me aterra ir a cualquier lado. No veo a mi mamá meses, de meses que la veo a mi mamita. No la veo meses, tampoco ella quiere que la vaya a ver, ¿cachai? Entonces, de esta forma es una incertidumbre, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cuándo vamos a parar? ¿Cuándo vamos a tomar la conciencia, y me incluyo, cuándo vamos a tomar la conciencia de que esta cuestión no es un juego, que no es una mentira, que no es algo que va a pasar así, que ya la próxima semana nos van a decir, pasamos a la fase 3? Y no, pues no va a pasar, no va a pasar. ¿Verdad? Que yo soy, a lo mejor se me nota un poco pesimista en esto, pero es que es verdad que yo, a mí esto me tiene mal la verdad. Por lo mismo, porque dejamos de ver a nuestras familias y así como vamos, no sé si algún día voy a poder ver a mi mamá de nuevo. No sé, ha muerto mi familia, no por COVID, han muerto mis familiares, no he podido asistir a un funeral, ¿cachai? Entonces, esta pandemia nos alejó de todo. Ahora, gracias a Dios, estoy en esta olla común que me devolvió la vida, ¿verdad? Yo, porque en realidad yo estaba mal en mi casa, muy estresada, muy con toda la. Muchas las patologías que te pueden dar por tanto tiempo de encierro. Y ahora, gracias a esta olla común, entre paréntesis, volví a tener vida. Para mí los días viernes son sagrados, el día sábado, si no voy yo a mi hija, ¿cachai? Y me unió a mis compañeros acá, que los adoro a todos, ¿cachai? Hemos tenido un grupo lindo, nos juntamos el día viernes, pero para mí es una salida como la junta que tenía con mi amiga antiguamente, a donde nos tomaba una copita, nos reíamos, todo esto para mí es vida, es mi nueva vida y es mi nueva realidad y yo la agradezco. Pero así como vamos, también, no Está creo, bastante compleja la situación, es todo un cambio de he cultura, de dejado rutina, de un futuro todo. normal, ¿cachai? Eso. Bueno, antes de comenzar a dar el cierre del programa, quisiera dar espacio al anuncio de nuestros auspiciadores, que son las personas que nos permiten salir al aire todos los días. Como comentaba, estamos de lunes a domingo, así que primero a ver cuál auspiciador nos coloca en pantalla, Daniel. Bueno, el primer auspicio es un auspicio bien cercano, que es un emprendimiento de mi madre aquí en Laguna Verde, que realiza dulces, pasteles, brazos de reina, tortas, kuchen. Ella es Deli Mary, lo pueden encontrar en Instagram como Deli-Mary, y ahí pueden también encontrar su WhatsApp para que puedan pedir alguna de todas esas tortas. Y bueno, en su Instagram van a encontrar fotos de todas las cosas que realiza. Bueno, yo no es porque sea su hijo, pero son bastante deliciosas, así que van a encontrar de todo tipo de productos. También hay un saludo para los amigos de Miraflores, que son Eni, Diseños y Estampados. Hay un gran saludo a Luis Allende. También hay un activo dirigente del sector, y también, bueno, ahí Edgar lo conoce, ahí familiar de Don Guillermo. En Facebook lo pueden encontrar como Eni, Diseños y Estampados. Ellos han colaborado con nosotros, nos han regalado poleras que hemos sorteado en algunos programas, y se pueden encontrar en su Facebook todo lo que realiza con tazas, poleras, bolsas. Ahí pueden encontrar toda la información de nuestros amigos de Miraflores, y que hacen envíos en toda la región. También tenemos como otro auspicio Tucumán Invernaderos, que ella es un emprendimiento de una de las fundadoras de Chagual, de Marión. Ahí también aprovecho para darle un gran saludo a Marión, Tucucán Invernaderos y Jardineras. En Instagram pueden encontrarlo como Invernaderos Tucucán, y pueden ver todo el trabajo que ella realiza con estos invernaderos y jardineras, bien ad hoc, y se adecúan al espacio que uno necesite. Puede ser interiores, afuera, ahí uno encuentra. Además, que son diseños bien llamativos y bien, digamos, fuera de lo común, para que sea algo bien lindo, no solo para, digamos, crear vida, sino que también como algo para un ambiente familiar, casero. Ahí ustedes piden lo que necesitan. También encuentran el auspicio de Matuteras,
el mundo a tus manos. En Instagram lo pueden encontrar como Matutera8, en Facebook como Matutera. Ella es un bazar online de Quilpue, que también realiza envíos a toda la región. Pueden encontrar de todo, desde agendas, lápices para colorear, perfume, ropa interior, tienen de todo. Así que ahí pueden encontrar en su Matutera8, en su Facebook Matutera, todos los productos que ellos ofrecen. Y nuestro último piso que se sumó hace poco, Soluciones Ortopédicas, se encuentran ahí en Edwards 654 en Valparaíso. Pueden ahí ver en el banner su teléfono, su página web www.solucionesortopedicas.cl y en Instagram Soluciones Ortopédicas Quinta Región. Así que ahí pueden encontrar todos sus productos y si van de nuestra parte ahí le puede salir un descuento. Así que ahí un gran saludo para los amigos de Soluciones Ortopédicas. Y bueno, para ya comenzar a cerrar el programa, para dar, digamos, un cierre, porque ya vamos llegando a la hora del programa, se pasó muy rápido conversando con la gente ahí de Placilla. No nos podíamos aislar de lo que se viene ahora, lo que se viene este fin de semana. Y preguntarle respecto a la percepción que ustedes tienen respecto a este proceso constituyente, a este plebiscito que vamos a tener este fin de semana, ¿cómo lo ven? Si quieren ahí aprovechar de realizar una invitación a la gente para este fin de semana. Bueno, ahí yo creo que ahí queda bien claro cuál es el mensaje. Bueno, también nuestro logo, si ven ahí también nuestro logo, parece... nuestra editorial como Chahual, que estamos ahí con el apruebo, pero preguntarle a ustedes cuál es la percepción que tienen respecto al plebiscito. Mira, nosotros creemos que más allá de estar hoy día, a ver, el apruebo para mí y creo que para nosotros, me interpreto, y ahí cada una de ellas también dirá que lo que es el apruebo. El apruebo es una conciencia social, definitivamente, para que nuestro estilo cambie. Aquí va más allá de los temas políticos o ideología. Si nosotros hoy día, el domingo 25, no logramos generar de verdad un punto de inflexión para nuestro Chile, para nuestra familia, para el futuro, para las futuras generaciones, para nosotros mismos, que vamos a tener una vejez. Queremos tener una vejez digna. No podemos estar en esta vejez de miseria, en estos temas de donde hemos tenido tantos desazones, tantos desaciertos, tantas decepciones, tanta corrupción, que nosotros mismos la hemos vivido acá cuando llegamos a Cumbre de Brasilia por el tema de las viviendas, y sirve igual para eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que es un momento. Así como también hoy día hemos tenido tantos canales abiertos que se han hecho en el Facebook, tantos programas, sacar un poco a nuestros vecinos y vecinas también de las televisiones abiertas, donde todos los días nos invaden, nos confunden, nos mienten, y creo que es súper importante también empezar a renacer en ese aspecto. Para mí, de verdad, que es súper importante con lo que estábamos delante en el cierre de la campaña de la prueba en Valparaíso, desde la Plaza Victoria hasta la Plaza del Pueblo Salvador Allende. Y de verdad que fue un momento de mucha alegría, donde no pasó absolutamente nada extraño, nada malo, ni siquiera estaban carabineros, sino era un signo de alegría, de responsabilidad, de cariño de la gente por creer que desde este domingo en adelante se empieza a escribir otra historia en Chile. Sí es. Aprovecho. ¿Ahí, Daniel? Ah, perdón. Estaba viendo algo del guión. Bueno, más que nada, sí. Sin duda hay que apegarnos al contexto. No es momento de quedarse indiferente, sin duda alguna, como algunos han mencionado, vale la pena prepararse para lo que se viene y estar esa invitación de que por favor vayan, porque hay muchas personas que se la jugaron por esto, hay personas que han resultado heridas, como nuestro compañero Johans acá,
Yo me acuerdo cuando ese mismo día, que después ya no lo pude ver más las marchas por los contextos que le tuvieron que ocurrir, y me tuve que quedar yo, así que Nos no, me separamos quedé. 30 minutos y me llegó el disparo. De hecho, me acuerdo que le saqué la última imagen, casi despidiéndose. Pero eso, que no sea algo en vano y que se aproveche lo máximo posible y ir con toda la convicción. Ya para darle cierre al programa, la pantalla de ustedes para hacer una invitación, para no sé, una reflexión, lo que ustedes deseen, si quieren decir sus redes sociales también para donde pueden encontrar más información. Ahí la pantalla es de ustedes para darle cierre a este programa. Juanita. Bueno, No, del tema de la pantalla y las redes sociales, ahí veo. bueno, la oportunidad que están dando la mente joven, ya que como redes sociales sabemos que hoy día es un potencial de comunicación. Por lo mismo, quisiéramos solicitar que, como dijo Edgar, el gobierno regional, ustedes respondan por los responsables de todo esto, a los cuales realmente es algo, a mí me dignifica el trabajar en una olla común, pero para muchos que tengan que llegar a servirse de la olla común, no es digno. ¿Ya? Porque hay muchos vecinos, muchas personas que van a uno, empezar a ir con vergüenza. Ahora ya no, porque el hambre es más grande. Entonces la necesidad, como dice una vez, nos dijo Carmen, el hambre es más grande que el orgullo. Y cuando hay hijos, uno se olvida de todo eso. Lo que uno más pide es la ayuda, es la solidaridad. Nos, gracias a Dios, como te dije antes, no nos falta para poder hacer parte de la olla, pero sí los recursos para poder incrementarla y hacerla mejor. Eso es lo que nos falta. Ayudar al prójimo es una de nuestros mejores lemas o posibilidades de poder estar en esta comunidad, en este comité. Pero así como en Placilla, está Varón, está Placeres, está todos los 42 cerros de Valparaíso. Están todos, y hay en cerros que se forman más de uno, tres, cuatro ollas comunes. Entonces eso quiere decir que hay mucha, mucha necesidad, pocas redes para poder abarcar esa atención. Por eso que ustedes, como que están en este medio, que están, que gracias a Dios, siendo un instrumento, por así decirlo, de comunicación, pueden hacer voz de los que no pueden hablar, no pueden hablar, que solamente son un número, pero que sí pueden, por medio de ustedes, hacerlo saber de lo importante que son en este minuto la olla para muchas personas, para muchísimas personas. Si nosotros hacemos 100 platos, hay algunas partes que hacen 300, 400 platos. Hay algunos que empezaron atendiendo 3 veces a la semana y ahora están atendiendo una vez a la semana. Por lo mismo, porque no están los recursos económicos para poder parar esa bollita. Si ustedes, que son un potencial de comunicación, lograran hacer más voz nuestra en cuanto a la ayuda solidaria, se lo agradecería enormemente y créanme que la bendición de Dios caería por sobremanera sobre ustedes, porque es importante. Yo me reconozco una mujer de fe. No soy religiosa, para nada. Pero sí tengo una convicción plena que una de las cosas más importantes es amar a tu prójimo. Y eso es lo que más, en estos momentos nosotros, en un grupo humano, así como nosotros, hay 200 personas, 200 ollas detrás también, haciendo lo que nosotros hacemos, es amar a nuestro prójimo. Eso es lo que yo te pido. Que nos ayude a propagar eso, el amor. Buenísimo. Bueno, ahí nosotros como medio nos colocamos a disposición. Bueno, ahí Edgar sabe y bueno, tiene mi número y todo. Cuando haya que difundir algo, nosotros lo vamos a difundir. Si incluso si hay alguna actividad en directo, podemos hacer ahí el enlace y transmitimos en vivo. No tenemos ningún problema. Tenemos a disposición las pantallas de Chagual, todas nuestras redes sociales están a disposición del comité. Y no sé si Daniel, si quiere hacer como algunas palabras finales. Bueno, más que nada, darle las gracias por el trabajo que han hecho, por dar esta horita de espacio para que puedan compartir su experiencia, su idea, su meta y sin duda alguna, eterno agradecimiento por su gran trabajo. Así que
me pasen unas buenas noches y que se cumplan todos sus objetivos de la mejor manera posible. Buenísimo. Bueno, agradecer la última palabra de mi parte por este espacio, seguir solidarizando, seguir queriéndonos, amándonos también, porque estos son espacios también de donde, de, como decía Juanita, en donde vamos creando estos grupos humanos que van a ser posibles de que este Chile cambie de verdad, de que te seamos más inclusivos unos con otros y más tolerantes, y que aprendamos de esto más allá de la pandemia, más allá de estos desastres de gobiernos que hemos tenido, pero que sin duda vamos a volver a parar a nuestro Valparaíso, a nuestro Placilla de Peñuela, a nuestro Laguna Verde y a nuestro Chile. Buenísimo. Bueno, de mi parte comenzar a agradecerles también, agradecerles por el espacio que nos dieron para conversar con ustedes, para conocer la labor que, bueno, yo ya he estado atento a todo lo que han realizado, porque ahí siempre que me meto a Facebook me aparece, lo primero que me aparece es Edgar con sus videos y sus fotos, así que siempre ahí al tanto de lo que están realizando. Pero en verdad se agradece la enorme labor, que es una labor activa, que es lo que más se necesita hoy día. Hoy día, claro, hoy es muy fácil participar en redes sociales y darle me gusta a una foto, ponerle un me encanta, poner un bravo, pero lo que se necesita también son gente activa en terreno que se acerca a los vecinos y que disponga de su tiempo, que es, digamos, lo más valioso hoy en día. Y aprovechando también hacerle la invitación a la gente, hoy día se cerraron las campañas del apruebo, pero nosotros mañana, como Chagual, vamos a hacer un banderazo virtual. Ahí estamos definiendo la hora, pero va a ser tarde noche, en donde vamos a invitar a la gente para que vote el domingo, para que porque esa es como nuestra gran preocupación. Nosotros decimos que la prueba va a ganar, pero hay mucha gente que está pecando, digamos, de confianza y como que dice, no, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué me voy a exponer? Aquí todo voto importa, porque no da lo mismo ganar con un 55%, un 60% que un 70%. Necesitamos marcar ahí presencia y necesitamos demostrar de que la prueba es la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Así que por eso nosotros mañana vamos a hacer este banderazo, donde vamos a estar compartiendo algunos videos de dirigentes que para invitar a votar ese día domingo, y también hay algunos grupos de música que también se quisieron hacer parte y van a compartir algunos de sus canciones, y aprovechando de invitar. Y bueno, ahí también ustedes, si quisieran mandar un video, si quieren sumarse incluso a la transmisión en algún momento y compartir alguna reflexión en vivo y en directo, nosotros felices y encantados de tenerlos. Así que, bueno, y también el domingo, también ahí yo creo que vamos a hablar, Edgar, porque tenemos en mente también hacer un programa especial de plebiscito y hacer un contacto en directo con los territorios para saber lo que está pasando, cómo están participando, si hay que hacer un llamado a que se sume más gente. Ahí vamos a estar haciendo un contacto con gente de Valparaíso, Laguna Verde, en donde sea necesario. Así que ahí también vamos a estar ahí conversando con el Edgar, porque yo sé que el Edgar no tiene ningún problema para hacer ese tipo de contacto, así que ahí vamos a estar ahí en contacto durante estos días. Así que agradecerle a la gente que se conectó, a la gente que comentó, a la gente que nos va a ver después, porque hay mucha gente que después nos ve o escucha en Spotify, y agradecerles porque este fue un capítulo más de Chagual Radio. Buenas noches. Y recuerden que es apruebo. Apruebo, 25 de octubre. Convención con...